mis queridos viewmakers, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy muy contento porque miren, ya lo hicimos completamente. Bluetooth ya no tiene nada de cables. Recuerden que la vez pasada hicimos nuestros sensores flex con velocidad más estables. Vean, la mano está muy estable, no está moviendo ni nada. Y ahorita se los voy a mostrar cómo está funcionando. Ya están emparejados nuestro módulo Bluetooth aquí de este lado y nuestro módulo Bluetooth esclavo de este lado. Les voy a mostrar, por ejemplo, pulgar, índice, medio, anular y el meñique. Vean el meñique, chicos, cómo se mueve de bonito. Ahora voy a cerrar puño y esta seña. ¿Ven? Y esta seña funciona bastante bien. Aquí tengo conectado nuestra batería de ion litio de 7.4 volts a 2500 miliamperios. Y aquí tengo conectado una fuente de 5 volts a 2 amperios. Está funcionando bastante bien para los 6 servomotores. ¿Vean? Tan, 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 tan. Funciona excelente, de maravilla. Me encanta cómo se mueve el meñique. Bien, chicos, entonces si quieren hacer este proyecto, pues quédense a ver el video, vean el código y el diagrama, como lo hicimos, les voy a mostrar todo. Agradecemos a nuestros amigos de JLC PCB, quienes nos han regalado estas dos shields, la de control de servo esclavo y la de adquisición de señales de nuestros sensores velocidad, nuestros sensores flex. Recuerden que eso nosotros los hicimos. Ya en el siguiente video voy a conseguir los flex originales, están un poquito caros, pero para ustedes se los voy a mostrar para que vean la calidad, cómo cambia, y también, bueno, para poder tener algún prototipo pues más profesional, más padre. Así que quédense a ver el video el día de hoy. ¡Vamos a eso! Este video está patrocinado por JLC PCB. Recuerda que ya puedes ordenar tus placas de diferentes colores sin ningún costo extra. Comprobando que aunque tú selecciones color negro, rojo, amarillo, no cambia el costo de la placa. Anteriormente era así. Sin embargo, ahora JLC PCB nos regala el costo de los colores. Así que ya pueden pedir del color que ustedes quieran. Y aprovechen eso, que está bastante bien. Vamos al video. Y bien, chicos, este es nuestro diagrama. Se ve bastante grande. Sí, de hecho esta vez sí. Bueno, los sensores flex aquí son los que hacen como mucho espacio. Pero recuerden suscribirse, chicos, a Biomakers. Y aquí está, por ejemplo, el del pulgar, nuestro flex, el del índice, el del medio. Recuerden que eso lo hicimos con Velostat. Ya después vamos a comprar estos, los originales, para el siguiente video, donde vamos a hacer que funcione ya con estos. Recuerden nuestro pequeño filtro pasabajas para poder adaptarlo aquí, que la señal salga limpia. Van a ver ahorita que en el código no sale nada de ruido, entonces sale muy bonita, muy padre. Nuestro módulo Bluetooth conectado en los pines 10 y 11 para poder enviar las señales. Y ahora nuestro esclavo de este lado, chicos, nuestra mano robótica conectada con, bueno, en este caso recuerden que son 6 servos porque tenemos uno de más aquí, pero son nuestros 6 servomotores con nuestra fuente de 5 volts a 2 amperios. Recuerden que a 1 amperio más o menos puede funcionar, pero lo recomendable siempre es a 2. Lo que hemos añadido básicamente en ese circuito respecto al pasado, que si no has visto, tienes que ver el otro para poder saber cómo hicimos todo esto. Aquí está el módulo Bluetooth esclavo y aquí en modo maestro. La sincronización de ambos módulos Bluetooth nos va a llevar a transferir la señal de nuestro maestro, en este caso la señal de la mano, a la mano robótica. Y sería todo. Vamos a hacer entonces el código, vamos a programarlo y después probarlo. Vamos a eso. Y bien, chicos, ya tenemos aquí nuestro código. Iniciamos como siempre con el maestro, ya que es el que nos permite adquirir las señales, vean, de nuestra mano, en este caso a través de los sensores flex. Vean, están un poquito mejor acomodados esta ocasión y les vamos a ver cómo funciona. Primeramente habilitamos nuestra librería de software serial para poder usar, recuerden, nuestro módulo Bluetooth en otros pines. Todos nuestros sensores, el pulgar en A0, el índice en A1 y sus lecturas, en este caso la lectura del pulgar, la lectura del índice, las variables donde vamos a guardar las lecturas que vamos a estar recibiendo de nuestros sensores.
En nuestro setup habilitamos la comunicación serial de ambos, declaramos que sean entradas. Y vean, aquí simplemente esta parte va a ser la adquisición de la señal y vamos a imprimirla. Directamente les voy a mostrar en el serial plotter cómo es que se ven nuestras señales. Listo, aquí se está mostrando, vean chicos. Si muevo el pulgar, vean, es esta azulita. Pulgar, pulgar, pulgar. Vean, ahora el medio. Cuando yo pongo toda la mano, chicos, vean, toda la mano, se mueven todos nuestros sensores. Entonces así, así y así. Y el meñique, me encanta cómo se mueve, vean, es la rojita. Bien chicos, es bastante estable estas señales, ya está el circuito como se los he mostrado. Entonces no tienen que tener el mayor problema con esto. Lo que vamos a hacer es establecer rangos ahora, por ejemplo, dependiendo de estas señales. Ya que lo tengo aquí comentado chicos, lo voy a descomentar toda esta parte, que ya son nuestras condicionales para tomar la decisión. Entonces por ejemplo vean, aquí si nuestro pulgar se encuentra menor a 600 y el índice está menor a 650, es decir, son las lecturas de la posición inicial, entonces va a enviar un 1, que como siempre nuestro esclavo recibe un 1 a través de comunicación serial por medio del Bluetooth, y dice que va a ser la mano abierta, porque está abierta. Ahora, exactamente esto, pero lo contrario, es decir, porque son mayor a 600, mayor a 650, noten que es exactamente lo contrario de acá. Eso significa que todos los sensores están presionados, es decir, que está la mano cerrada. Y les voy a mostrar, vamos a cargar este código, nada más para que veamos ahorita estas primeras dos condicionales, cómo es que funciona. Y ahora sí, habilitamos nuestro monitor serial y miren, ¿ya vieron? Me está mostrando las lecturas, esas son las lecturas que hay que estar haciendo, chicos, dependiendo el rango. Por ejemplo, decía que si era menor a 600, entonces estaba la mano abierta. Y todas las lecturas, ¿no? Entonces mano abierta y vean, está diciendo que nuestra mano está abierta. Y si presionamos ahora todos nuestros sensores... Esperen, se desconectó uno. Está diciendo que nuestra mano está abierta y vean, se desconectó un sensor. Ahora sí ya. Mano cerrada, ¿ya vieron? Mano cerrada. Excelente. Ahora, ¿qué más decía, chicos? Aquí están, por ejemplo, para el pulgar. En este caso solo habilitamos al pulgar que sea mayor a 600, es decir, porque fue presionado y los demás se mantienen igualititos, los demás. Entonces, vean, ya aquí ya está cargado el código. Si nuestro pulgar, nada más el pulgar es mayor a 600, ¿qué dice chicos? Pulgar, pulgar está presionado, vean, están 700, es mayor a 600, los demás se mantienen iguales. Entonces, ¿qué va a hacer? Envía un 2, un 3, envía un 3 chicos. Entonces, ese 3, nuestro esclavo lo va a reconocer como que cierre estos servos de esta parte. Vean ahora, el índice, el medio, vean el medio, lo estoy presionando, medio, 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 medio. El medio está a su máximo potencial, mano cerrada. También vean la señal, vean la señal que estoy haciendo así de 2. Entonces, ya se dieron cuenta, chicos, así es como funciona. Ustedes tienen que parametrizar todo esto dependiendo los rangos que estén obteniendo. Entonces, si se cumple estas condicionales, va a estar mandando los números. En este caso yo lo puse aquí en el monitor serial para poder probar desde antes, porque me gusta probar directamente en el monitor serial. Y ahorita ya sincronizamos los módulos Bluetooth y ya debe funcionar al unirlo todo. Ahora vamos a hacer el código del esclavo. ¡Vamos a eso! Y ahora vamos a hacer el de nuestro esclavo, chicos. Nuestro esclavo, es decir, la mano, la que va a estar recibiendo las señales y va a estar ejecutándolas. Para esto vamos a habilitar primeramente nuestra librería de servo, nuestros servomotores. En este caso los declaramos con posiciones en 0. Aquí van a estar conectados en el pin 2, 3, 4, 5, 6 y 7 directamente. Y ponemos estas posiciones ya por predeterminado, que por ejemplo aquí para esta mano robótica son las que ya tienen. Por ejemplo, las que para mantener el dedo de esta forma tiene que estar el pulgar en 180, en este caso el índice en 50, en 20, 170. Esas ustedes las tienen que calibrar dependiendo la posición que ustedes les dé. Aquí abajo están los servos conectados. Bien, ahora vamos a hacer nuestro loop. Recuerden que primero vamos a recibir la comunicación serial, vamos a recibir los datos, vamos a guardarla en esta variable, los que estamos recibiendo precisamente, recuerdan los numeritos.
Y por ejemplo decía que si teníamos el dato en 1, chicos, abre la mano, en este caso está abierta. Es las mismas posiciones iniciales con las que estamos aquí. Ahora, si tenemos un 2, era cerrar la mano, que es, por ejemplo, de 180 bajarlo a 100, es a 140, vean, es exactamente lo contrario. Se los voy a mostrar funcionando, entonces. Vean, chicos, abrimos el monitor serial. Esto para suponer que estamos recibiendo, entonces, del maestro. Cerramos aquí el pulgar. Era un 3. ¿Se dan cuenta? Era un 3. Está funcionando perfectamente bien. Un 1 era mano abierta. Un 2, ¿qué era, chicos? Mano cerrada. Ven, aquí le envié un 2. Ahora un 1. Abrimos, es como si estuviéramos así. Un 2, cerramos. Ok, un 1. Ahora fuimos haciendo dedo por dedo. Recordamos que lo hacíamos el 3 pulgar, 4 índice, 5 medio, 6 anular y 7 meñique. Vamos a intentarlo. Por ejemplo, 3 pulgar, índice, 5, 6 y 7 el meñique, ¿ya vean? Ahora quedamos que 8 sería la señal. Excelente, entonces nuevamente regresamos a posición inicial. Y eso es todo el código, chicos, ya no se lo explico a grandes rasgos porque eso ya lo hemos visto bastantes veces y pues a mí no me quiero tardar muchísimo en el video. Todas son las posiciones que ustedes ya tienen que programar primeramente, por ejemplo, cómo significa estarlo así en uno. Pues recuerden que ustedes pueden grabar diferentes posiciones, por ejemplo, si quisieran hacer esta de... o algo así, pues entonces tenían que programar estas posiciones así de... ¿vale? Así que ahora vamos a ver cómo funciona u... carguen los códigos. Recuerden que en ese del esclavo hay que quitar primero el Bluetooth porque está conectado en RX, TX y si no se lo van a echar. El otro no hay ningún problema con el maestro. Y pónganlos a funcionar y sincronícenlos. Espero que les quede bien. Recuerden darle muchos likes. Ahora sí, vamos a ver cómo funciona. Vamos a eso. El video del día de hoy, recuerden darle muchos likes, muchos likes, compartir, suscribirse a este canal donde siempre hacemos estas cosas padres. De donde vean qué bonito se ve, somos el primero que lo hace en Bluetooth de esta forma. Así que síganos en todas nuestras redes sociales, @bio.makers en Instagram. Ahí a diario estamos muy activos publicando diferentes imágenes, videos, proyectos, haciendo encuestas y todo eso. En Twitter, y también en nuestro TikTok, también hicimos videos divertidos acerca de todo esto de robótica. Recuerden seguirnos ahí, ahí les espero, chicos. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós! Voy a rascar la cabeza con esto. Listo. ¡Adiós!